Dos terceras partes del globo terráqueo están cubiertas de agua. Eso sí que es un buen tablero para juegos de poder. Hola a todos, soy Francisco García Campa y esto es Juegos de Poder. Hoy volvemos a hablar de la guerra en Ucrania, pero también de otros escenarios de juegos de poder. Hola, José María. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar, antes de los campos de Ucrania, de varios escenarios mundiales que están muy agitados. Empezaremos por un mar, por el mar de China, como lo llaman ellos. Pero antes os recomiendo este libro, Seguridad Marítima, una incertidumbre permanente, de un amigo Fernando Ibáñez Gómez, catedrático y profesor de la Universidad de Zaragoza, que da una visión, junto con otros autores, de la importancia que tiene el mar, en el mundo actual, como siempre, a lo largo de la historia. La ciencia avanza, la tecnología avanza, pero, a pesar de todo, sigue siendo el mar el medio de transporte más eficiente y, por lo tanto, sigue siendo vital para el comercio internacional. Por otra parte, el mar es ahora el lugar de tránsito de la información. Miles de kilómetros de cables de fibra óptica transmiten Internet de un continente a otro y también de un país a otro, o también en un mismo país. Es vital el control y el aseguramiento de esas rutas de fibra óptica. Todo ello os lo explican aquí, en este libro, que os invito a leer. Y comenzamos el programa con un suceso, un altercado, en un islote perdido del mar de China. Sabéis que el mar de China está plagado como perlas de un rosario de coral, de islas. La mayor parte de ellas no están en superficie, se ven cuando vuelas en avión, ves unos bancos de arena, y desde hace tiempo China intenta controlar ese territorio cogiendo uno de esos lechos de arena, almacenando más arena encima, poniendo una pista de un aeródromo pequeño, un pequeño puerto y una pequeña base militar. Y con eso va aumentando lo que él considera su plataforma continental. Si tuviésemos un mapa, desde China hasta Filipinas hay miles de kilómetros y resulta que China está planteándose arrebatar unas islas que Filipinas lleva explotando desde época española. Una de ellas es el Ayungir Soal, o el archipiélago de Second Thomas. Ahí los filipinos, ya hace unos años, en el 2013, cogieron un barco de la Segunda Guerra Mundial, un barco hospital, lo encallaron en una de estas islas, y desde el 2013 hay unos 10 soldados filipinos que van rotándose permanentemente, mostrando la soberanía filipina de esa parte del mar de China. También Taiwán, Vietnam y otros países compiten con China por el control de esos pequeños atolones. Iremos hablando de ellos más adelante y un día puedo hacer un programa específico en el que ampliar más información. Vamos a otra isla muy cerca, en Nueva Caledonia. Nos vamos más al sur, al hemisferio sur, cerca de Australia y de Nueva Zelanda. Hay una isla allí, Nueva Caledonia, de la que ya os hablé, y parecía que estaba todo tranquilo, pero la realidad es que se acaban de filtrar nuevos vídeos en los que la policía francesa y la gendarmería siguen combatiendo a los rebeldes caledonios. Otro lugar que se está calentando es Kenia. Si veíamos África, nos quedaban pocos países tranquilos. Kenia es uno de ellos. Y resulta que en Kenia, el gobierno que lleva unos 3 años en el poder, decide hacer una medida fiscal impopular, que es una gran subida de impuestos. Eso hace que un gran número de jóvenes, movidos por redes sociales, asalten el Congreso y el Senado. La policía lo intenta evitar, hay 22 muertos, pero a pesar de ello toman el control de las instalaciones gubernamentales. El presidente sigue dando órdenes a la policía de que evite o que escale aún más el conflicto, y sigue a día de hoy, esto fue todo ayer, 22 muertos ayer, y hoy siguen los disturbios. Todos ellos organizados por redes sociales, y lo que llama la atención a muchos analistas es cómo en poco tiempo fueron capaces de crear carteles propagandísticos, crear canciones. Todo ello gracias a la IA.
usaron inteligencia artificial para hacer los carteles, para hacer las canciones protesta, y todo ello al grito de ocupar el Congreso. Por otro lado, en Kenia, es una noticia que también hablamos de ella alguna vez, el hecho de Haití. Sabéis que Haití es un país, un estado fallido, y se había hablado de que una de las posibilidades para dar seguridad en Haití era que llegasen policías keniatas, y justo ayer, cuando se producen los disturbios en Kenia, 400 policías keniatas llegan a Haití. No sé si se notaría esa falta de policías. Tenemos después Daguestán, que aquí ya nos vamos a la guerra en Ucrania. En Daguestán, una pequeña parte, ¿no?, una pequeña república de la Federación Rusa, con un gobernador, digamos que es una región autónoma, hay un ataque de unos 5 o 10 yihadistas. Al principio se hablaba de 10, pero de otras fuentes redujeron a 5, que fueron justo los abatidos, ¿no? Yo creo que pudo ser perfectamente 10, porque esto sucedió el domingo, el gran ataque, en el que murieron 15 policías, 4 Rose Guard y un sacerdote, que al principio se había hablado de que lo habían degollado, posteriormente dicen que solo fue asesinado. El asalto a 2 iglesias ortodoxas, justo el día de Pentecostés, fue el motivo o el día que se eligió para el ataque. Y también se aprovechó para quemar 2 sinagogas, ambas en las 2 localidades atacadas, que son la capital, Manchakala, y en Derberg, a 100 kilómetros. Fue un ataque claramente organizado, y en el ataque en la capital fallecieron 2 personas no anónimas, no dos desconocidos más daguestaníes radicalizados, sino los 2 hijos del jefe de la región, miembro del partido de Rusia Unida de Putin, fueron los 2 que salían en el vídeo disparando el rifle de asalto. Son los dos hijos del líder regional. Lo quiero decir esto e insistir en esto para que veamos cómo está la situación social en las regiones de mayoría islámica o musulmana. También uno de los fallecidos de los agresores es un campeón regional de artes marciales. En esta zona, al igual que en Chechenia, les gusta mucho el MMA, un arte marcial mixto, y al parecer se fomentó un poco para evitar que la juventud se radicalizase en el Islam, pero lo que estamos viendo es que ahora es una herramienta también para ser mejor guerrero, ¿no? Seguro que habrá algún entrenador que a la vez que entrena a esta gente en artes marciales les radicaliza, ¿no? Pues tenemos Daguestán, una pequeña república de 3 millones de habitantes, pero es una de las que más víctimas mortales tuvo en el primer año de la guerra de Rusia. Hay un mapa que podéis mostrar ahí en pantalla, que es un mapa de los distintos territorios en la Federación Rusa con mayoría de población musulmana. Y tenéis ahí varias regiones en el Cáucaso, en los Urales y también en Siberia. Y la zona de los Kazajistán, Tayikistán. Ahí tenéis también una zona muy islamizada. Vamos a comenzar ya, José María, ya con el mapa. Sí, tenemos todo previsto. Todo único que sí. Hoy, si quieres, no es que, a ver, mapa sí, hay poco, un poco menos. Hay poco. Entonces, ahí siempre decimos, a ver, vamos a hablar del mapa y luego la política y tal. Pero luego siempre nos queda la política sin poder decir. Entonces, como hay poco en el mapa, hablamos más de las novedades políticas y luego aún quizás sobre un poco tiempo para el mapa al final. Vale, perfecto. Bueno, ¿cuándo quieres empezar? No sé. Por ejemplo, dentro de Ucrania se produjo el relevo de un alto responsable. Tampoco sé muy bien el jefe de las fuerzas conjuntas del ejército. Que yo, vamos, no es digamos el jefe del Estado Mayor conjunto, que es Sirsky, ¿eh? Pero bueno, un militar del más alto rango en el escalafón del ejército ucraniano, el general Sodol, que fue destituido por Zelensky, y bueno, y sustituido por otro, ¿vale? ¿Y qué tiene de significativo esto? Bueno, un señor que ya en toda Ucrania, dentro y fuera de las Fuerzas Armadas, era un clamor su destitución, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno,
un destacado militar de estas fuerzas de choque de los Azov le acusaba de a este general destituido, teniente general Sodol, de que con su estilo de mando había causado más bajas entre el ejército ucraniano que entre los propios rusos. Entonces estaba haciendo referencia a que este señor sin duda tenía un estilo de mando y de proceder todavía, vamos a llamar, soviético, un digno heredero de las peores tradiciones de mando y de liderazgo del ejército soviético, que como hemos visto históricamente de toda la vida se caracterizaban por el desprecio a la vida humana sobre todo de sus propios hombres, ¿verdad? Y entonces, una figura muy, muy cuestionada, y Zelensky aquí pues anduvo rápido, y lo sustituyó por otro hombre más joven, más dinámico, que ya se distinguió procedente, el nombre no me acuerdo muy bien, Janatov o algo así, en la defensa de Bakhmut en su día, procedente de la infantería de marina. Yo creo que podemos, como encuadrar esa decisión en el necesario cambio de paradigma del ejército ucraniano que no empezó ahora, ya empezó bastante tiempo. Es que ambos ejércitos se basan en las teorías de posición, de guerra posicional, sí. Y eso es algo muy típico soviético. Sí, y, claro, pero yo quiero decir que el ejército ucraniano está inmerso desde ya antes de la guerra en un proceso de cambio, modernización y occidentalización, de abandonar los patrones, doctrinas y tradiciones y formas de hacer ruso-soviéticas y adaptarse a las nuestras, a la OTAN, que son radicalmente diferentes. Ya lo había conseguido en buena medida, Zaluzhny había sido uno de sus máximos impulsores, pero, por supuesto, una organización, como todos los ejércitos, son como grandes dinosaurios que es muy, muy difícil cambiarles de la noche a la mañana. Por más reformas que se intentan, el ejército ruso lleva décadas intentando reformarse y no lo ha conseguido. Y otros ejércitos del mundo lo mismo, me refiero a ejércitos antiguos, estilo francés, inglés, español incluso, que también ha tenido sus reformas y sus resistencias a los cambios. Pero bueno, aquí, claro, pero en el contexto de guerra lo cataliza todo. Entonces aquí Zelensky a este señor pues lo ha fulminado y lo ha sustituido por otro que yo oigo y sigo los comentaristas de la prensa y vamos a decir fuerzas vivas dentro y fuera de Ucrania y alaban esa decisión. Así que luego veremos, ¿no? Bueno, eso por ahí. Y también hoy Zelensky ha estado de visita, no en el frente, no en la línea cero exactamente, pero bueno, en el frente de Donetsk, en el punto ahora quizás más delicado del frente, cerca de Pokrovsk. Visitó las instalaciones de asistencia médica de la 47 Brigada Mecanizada, la protagonista de los combates en esa zona, a la 110, que también había sido muy, muy castigada en los combates de Avdiivka. Entonces yo creo que ahí Zelensky se ha apuntado un tanto político, pero también ha tomado una decisión que a mi juicio necesaria, ¿no? Eso por ahí. Después, dentro de Europa tenemos que Mark Rutte, ya el primer ministro holandés, ya ha sido propuesto y sin duda saldrá, ¿no?, elegido como próximo secretario general de la OTAN. El mandato de Stoltenberg ya debe de caducar pronto y entonces van a poner a este Mark Rutte y yo creo que es un signo de continuidad. De cara a lo que significa esto para Ucrania, yo creo que a priori parecen buenas noticias. Este señor, yo creo que Holanda sí, como país dio mucho. Sí. Stoltenberg, yo creo que con Ucrania, dentro de sus atribuciones, se ha portado muy bien. Y este señor, por la trayectoria que lleva desde que empezó la invasión y toda la orientación que dio a la política de Holanda y demás, las declaraciones, los hechos, pues va a seguir en esa línea de apoyo y de compromiso con Ucrania ahora a la cabeza de la OTAN, ¿no? Luego también estos días atrás hemos sabido que, hablando de la Unión Europea, que también yo creo que se impone la continuidad y el compromiso con Ucrania, ¿no? Todo parece indicar que Ursula von der Leyen va a seguir ocupando su puesto, como hasta ahora, a la cabeza de la organización, y luego, en la dirección de la política exterior, en lugar de nuestro compatriota José Borrell, va a entrar es primera ministra o presidenta de Estonia, Kaja Kallas. Debe ser primera ministra, ¿no? Sí, creo que es primera ministra, sí. Kaja Kallas, que,
quizás sea la figura política europea que más radical y hasta incluso... ¿Esta caja a veces... Kalas no quisieron meter un juicio los rusos? No, por, los rusos la tienen en busca y captura. Sí, sí, por de ir en contra del patrimonio histórico ruso. Algo así, sí, sí. La memoria histórica rusa. Efectivamente, se han buscado algo para perseguirla, ¿no? Entonces, bueno, esta señora, ya solamente por antecedentes familiares, que algún día los comentamos aquí, pero bueno, ella es hija, nieta y bisnieta de represaliadas y de prisioneras del gulag ruso, del gulag soviético, bueno. Entonces, bueno, su postura antirrusa y antiinvasión de Ucrania es la más, no sé, avanzada y radical de todos los mandatarios europeos. Y bueno, pues parece que ya es la futura, o va a ser a corto plazo, la futura responsable de la política exterior de la Unión Europea en sustitución de José Borrell, ¿no? Luego también eso puede considerarse otro tanto en favor de Ucrania. En Estados Unidos hemos sabido, bueno, varias noticias así también relativas al conflicto. Estados Unidos ha dado prioridad a los envíos de misiles en su cartera en la cartera de pedidos y de encargos de ventas que tiene de armas, por ejemplo, como los Patriot, que son ahora mismo los que Ucrania necesita de forma más acuciante. Estados Unidos ha colado a Ucrania, por así decirlo coloquialmente, en la lista de pedidos. Pedidos de misiles que ya llevan tiempo encargados por Suiza, por ejemplo, y otras naciones, Estados Unidos les ha dicho que tienen que esperar que primero va a ir Ucrania. La posibilidad de que Suiza los use. Ya lo sé, eso pensaba yo. Y tú, joder, Ucrania. Vale, está bien que Suiza tenga un ejército muy potente. No, lo que pasa ahí es que yo creo que, claro, hay un tema de derecho, ¿no? Es decir, tú tienes un contrato previo, si no se cumple en fecha, habrá penalización. Ya, ¿no? Entonces, yo creo que eso tienen que haberlo negociado la empresa con Suiza, o el gobierno estadounidense con Suiza, para que no penalice a la empresa. Porque, a ver, estamos hablando de empresas que son privadas. Claro, sin duda. Pero bueno, luego al final el proveedor hace lo que le da la gana. Sí, sí, pero bueno, pues está una cláusula penal en el contrato. Sí, seguramente. Que seguro que eso está hablado con Suiza, seguro. Bueno, pues entonces esos misiles que destinados a priori a Suiza van a ser desviados y van a llegar a Ucrania. También se habla de que Japón fabricará misiles. Japón es... No sé si hay algún país más que Japón, pero bueno, Japón por lo menos tiene la patente de fabricación de misiles Patriot. A priori no parece que Japón los pueda enviar a Ucrania, puesto que tendría, yo entiendo que tendría que modificar su constitución y demás, pero Japón puede suplir los que envíe Estados Unidos, eso sí. Que o ya. Los que van para Taiwán desde Estados Unidos, que se vayan de también, Japón. Luego, Ucrania sin misiles Patriot no se va a quedar. Ya ahora mismo, esta semana, creo que va a recibir, si no recibió ya, uno de los lotes que enviados desde aquí, nosotros desde España. Nosotros no le enviamos lanzaderas a Ucrania, pero sí le enviamos misiles sueltos. El número es indeterminado, porque hemos consultado en su día varias fuentes y aquí yo creo que hay un secretismo o una desinformación deliberada. No se quiere decir si la cantidad exacta, pero bueno, los que sean. España va, ya manda, ya están llegando o ya llegaron los misiles Patriot nuestros a Ucrania. Bien, más cosas. También hoy se producía hoy, creo, un encuentro de alto nivel entre conversación, creo que ya se hayan visto físicamente, entre el secretario de Defensa americano Lloyd Austin y el nuevo ministro de Defensa ruso Belousov. No trascendió de qué iban a hablar y tal. Bueno, será más bien para echarse en cara cosas más que para negociar nada, me parece a mí. Y luego, otra noticia que me parece a mí bastante interesante, o muy interesante desde el punto de vista político, que despeja dudas para mí, es que en Francia, ya sabemos que Macron disolvió la Asamblea Legislativa y convocó elecciones legislativas. De ahí saldrá el primer ministro. Efectivamente, ya sale el primer ministro. Y todas las previsiones dan como favorito a lo que allí llaman la extrema derecha, al Partido Frente Nacional y a su joven candidato llamado Bardella. Digo joven porque debe tener 28 o 29 años. Joven. Pero no, también es joven el de ahora, el primer ministro de ahora. Sí, sí. Sí, 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 sí. Entonces, se especulaba mucho
con que si gana las legislativas en Francia el Frente Nacional, que eso iba a suponer un giro radical, un cambio de postura, un viraje en la política respecto a Ucrania, puesto que, bueno, tiempo atrás se hablaba de la postura filorrusa o filoputiniana de Le Pen, de Marine Le Pen y tal. Pero este señor ha hecho unas declaraciones diciendo que, bien, que no está dispuesto a variar en lo esencial la postura que Francia mantiene hasta ahora con respecto a la invasión de Ucrania. Que en líneas generales y en los términos actuales el apoyo a Ucrania se mantendrá. La línea roja que pone él es que no habrá envío de tropas francesas sobre el terreno. Ese anuncio que hizo Macron, que quedó un poco ahora en el aire también, no volvió a hacer yo creo hincapié que más. Lo hizo como algo también electoral. Sí, puede ser. Pensando sí, un poco en el rédito que le podía dar eso. A mucha gente no se lo acabó de creer del todo nunca. Yo tampoco nunca me lo creí del todo. Pero bueno, bien. La postura que puede tranquilizar a los ucranianos y a otro mundo que apoya Ucrania es que este señor da la sensación o promete seguir una postura más similar, por ejemplo, a la de Meloni en Italia. Que también podemos decir que... Meloni al principio decían que no iba a ayudar nada a Rusia, efectivamente, a Ucrania, porque había sido financiada por Rusia. Claro. Y finalmente... Y el apoyo de Italia hasta ahora ha sido muy sólido, ¿no? Mucho más que nosotros, desde luego. Sí. Y se manifestó, no solo político, material. Yo llevo cuenta, la cantidad de material de artillería que Italia mandó ha sido notable. Bueno, pues entonces Francia parece que con este nuevo, no digo gobierno, digo con este nuevo poder legislativo, seguirá apoyando, a lo mejor no tanto como hubiera hecho Macron, pero bueno, que seguirá en la línea. Si se cumplen las encuestas. Sí, sí. Bueno, sí, tienen que ganar. Sí, es que decimos ya lo damos por hecho. Ya lo damos por hecho. Bueno, bien. Ya damos por hecho que quizás gane, que aunque no se sabe, las elecciones hasta que es como peor que el fútbol a veces. Bueno, ¿y qué más? Bueno, y luego podemos abordar el tema este, ¿qué va a pasar con Corea? Entonces, ¿de verdad Corea enviará tropa, Corea del Norte, bueno, a Ucrania? Hay que partir que la semana pasada os hablamos de la visita de Putin a Corea del Norte después de 20, sí. de 23 años. Decíamos que iba para algo, que si solo era para comprar munición, ya la estaba comprando. Sí. Algo había en esa relación de amor que parecía empezar ahí. Y ahora, justo cuando José María comentó aquí y después en Frente de Batalla el pensamiento de que iban a aparecer voluntarios coreanos, justo empieza a haber noticias en redes sociales cada vez más insistentes con declaraciones de portavoces de Estados Unidos, del Pentágono, hablando de esa posibilidad de voluntarios coreanos, ¿no? En Rusia, ¿no? A ver, voluntarios entre comillas, siempre. Porque yo creo que en un régimen que ahora mismo debe ser la dictadura más implacable del mundo, nada es voluntario. O sea, allí los ciudadanos no son ciudadanos, no tienen derechos, son sencillamente esclavos del Estado y los moverá como mueven los materiales. Como igual que mueve las piezas de artillería y mueve los misiles y la munición, moverá a sus desgraciados ciudadanos y los enviará a Ucrania. Estás hablando de Corea del Norte, que por un lado tiene una carrera nuclear. Está pensando en mandar satélites al espacio, ¿no? Mandar cohetes al espacio. Y por otra está cobrando o recibiendo ayuda de Naciones Unidas para dar de comer a su pueblo. Claro. Recibe tractores. ¿No has visto estos tractores que recibe de la ONU que después utilizan los desfiles para llevar misiles? Ah, no. Hay un par porque tienen tan la cara más dura de que lo sacan. Hay desfiles de estos de que remolcan los misiles contra todos. Remolcan por tractores, todos iguales y son de los de la ONU. Joder. Sí, sí. Podían cortarse un poco, ¿no? Sí. Usar otros, aunque fuera. Bueno, que hay tractores, si te regalan tractores, aunque uses otros, quedan mal igual. Ya. Sí, sí. Porque son de las milicias, no sé qué, agrícolas o algo así. Ah, sí. Bueno, pues veremos. Eso a mí me pone los pelos de punta, fíjate tú, por lo que puede ser eso. Porque si ya el ejército ruso trata de forma inhumana y como animales prácticamente a sus propios hombres, a sus propios soldados, y los manda. En tantas ocasiones hemos visto a una muerte cierta, y juega y dispone de sus vidas con la máxima indiferencia, ¿qué no hará con estos pobres infelices? Tú decías, me decías antes que había noticias que decía que iban a formar unidades de ingenieros
Sí. Sí, es lo que pone la nota de Pentágono. Sí, claro. Claro, la gente piensa lo siguiente, ah, los van a mandar a hacer puentes y tal. No, no. Ingenieros de combate son zapadores. Hay que pensar mal. A estos señores los van a mandar a abrirse paso por los campos de minas. A que ellos revienten las minas con sus propias manos. Bueno, casi, a ver, casi, ahí podríamos pensar que son verdaderos zapadores, que sí, lo harían no de una sé, manera, no o podemos pensar en los voluntarios de la guerra Irán-Irak, sí, que fueron empleados para abrir campos de minas con su cuerpo. Es decir, claro, eso en la Guardia Revolucionaria crearon una milicia de, no me acuerdo el nombre, como de voluntarios de la fe, sí, y los lanzaban hacia el campo para que fuesen estallando los campos de minas. No sé, yo me pongo. Ay, no es tan fácil porque tienes en minas antipersonal que no hay tantas. ¿Sí? Y aún así, pero yo me pongo lo peor, porque en esta guerra vimos ya de todo y más que veremos. No, yo creo que ya vimos de todo. Esta semana. Y cosas horribles. Está, bueno, ya se vio más veces, ¿no? El soldados desesperados sí, que se suicidan, soldados sí, desesperados que piden a compañeros sí, que los ejecuten, en sí, rusos, ¿eh? Sí, suelen ser sí, rusos casi siempre. Si hay ucranianos, los rusos no son capaces de mostrar esas imágenes. Y la imagen de que se hizo, digamos, icónica de esta semana es la de un soldado ruso. Van avanzando tres en fila sí, india, sí, cae una granada en el del medio, lo deja tirado. El que va adelante ni se inmuta. Ni se inmuta, no, es que es lo que, aparte de sí, que un soldado que sepa que va a morir, que nadie le va a rescatar, sí, pida que su compañero le mate, sí, sí, eso es algo que es fuerte, pero es entendible. Pero lo que es inentendible es algo de una máxima de la guerra, ¿no? Sí. De ayudar a tu compañero. Sí. ¿En cuántas guerras vimos llevar a compañeros, se relatan las historias, ¿no? El hecho de que alguien pone su vida en riesgo por salvar a sus compañeros. Sí, claro. Aquí lo habrá, pero estamos viendo casi más de lo otro. Pero es que ya los romanos funcionaban así. Sí, sí, sí. ¿Eh? Los, la corona cívica. Por, claro, sí, claro, ya los ejércitos, tíos, no sé tal nombre, funcionaban así. ¿Eh? Con mayor o peor disciplina o sin ordenanzas escritas y tal, pero era algo natural, ¿verdad? Pero aquí el ejército ruso no. Yo lo que me parece muy inquietante del vídeo ese, que ya todo el mundo lo habrá visto ya, es que los dos primeros hombres van desarmados. El tercero va como da la sensación de como va empujándolos hacia adelante con su arma y tal. ¿Que si fuesen desertores? No lo sé. O podría ser o prisioneros ucranianos forzados a caminar. No, porque. O gente del ejército ruso, compañeros, pero castigados por desertores o represaliados de alguna manera y tal, que les empujaban hacia adelante. Claro, lo que pasa muchas veces que yo ya viendo vídeos. Estos avanzan en una sí, carga de estas, sí, cuando, en un vehículo. Pero los que van sin armas, ya te digo eso. No, pero tú van sí, en un vehículo, sí, todos en el techo. Sí, sí. Porque van casco, fíjate. Sí, que van casco, sí, sí. No es un prisionero, es el prisionero, quitas el casco. Van en los BMRs o tal, sí, los MVPs encima, sí, sentados encima. Sí, sí, sí. Cae la bomba, estalla la mina y saltan. En ese salto suelen salir muchos corriendo sin armas. Bueno, pueden perder las armas, sí, quizás, sí, claro. Pero aquí no vienen en esa dirección, vienen como de un pequeño bosque entre unos arbustos y van como casi a paso ligero, camino hacia adelante y tal. Sí, que puede ser hacia sus líneas. Hacia sus propias líneas o hacia no se sabe dónde. Aquí sí, se ven vídeos extrañísimos. Hay un vídeo que compartí en el Twitter de Belum Artis, hoy de un carro de combate ucraniano de noche, que sí, avanza hacia una posición sí, sí, rusa sí, y empieza a hacer un círculo cántabro, lo que hace la caballería, sí, la caracola, sí, 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 y empieza a disparar sobre sí mismo hacia un pueblo donde están los rusos. Y lo hace todo en movimiento, es decir, algo que cabe. No, y cada tres segundos dispara un. Sí, sí, sí. Dispara con el cañón. Sí, hace sí, una sí, caracola, sí, eso sí, se llama sí, la caracola en la caballería. Sí, sí. Bueno, pues eso. Bueno, pues nada, esas eran estas, no sé, novedades así políticas que se me ocurrían así sobre la marcha y tal. Y luego lo de los frentes ha estado todo muy, muy parado, ¿no? Hubo un episodio ahí en la costa de Crimea, un ataque ucraniano sobre uno de los múltiples aeródromos de que están en la costa occidental de Crimea, no sé si era el de Belbek, que estaba el aeródromo a menos de un kilómetro de una playa con alta afluencia turística. ¿Y entonces qué ocurrió? Que alguno de los misiles que se dirigían al aeródromo detonó en el aire o fue derribado por los la defensa antiaérea rusa y bien fragmentos del misil interceptor o bien fragmentos del misil atacante cayeron sobre la playa
Y no estalló la carga de guerra. Los fragmentos de los dos misiles cayeron sobre la playa e hirieron y mataron a algunas personas de los que están allí. Y entonces, bueno, ya se produjo la lógica protesta por parte rusa y tal, las acusaciones directamente a Estados Unidos, ya pasando por encima de los ucranianos. Y llama la atención este episodio que cómo se sigue practicando el turismo en una zona que es... Esto lo vimos cuando el año pasado atacaron el puente de Kerch, sí, que había una caravana de turistas que volvían a sus casas, ¿no? Sí. Y después tuvo que dar la vuelta. Estamos algo que nos puede extrañar, pero Crimea sigue siendo el lugar turístico para los rusos. Es decir, aunque algunos tiran para la zona esta de Sochi, la zona de Osetia, ¿no? Esa zona del Mar Negro, sigue siendo, a lo mejor porque es muy barato de precio o lo que sea, no sé, va la gente de veraneo desde toda Rusia a Crimea. Pero tú te has dado cuenta... Hay una imagen que está una playa ahí en un acantilado. Una playa de las nuestras, radar, con abajo la arena, arriba el acantilado y en la cumbre del acantilado, claro, ese radar un puesto antiaéreo. Es un objetivo. Claro. Si no fue el mismo que disparó el misil, no lo sabemos. Pero yo voy al caso de que en Rusia no tienen conciencia de estar en guerra, por lo que se ve. ¿Está en operación especial? ¿Eh? ¿En operación especial? Ya, se lo creen. O sea, ellos deben creer que esto de la operación especial, que es una cosa que no es una guerra de verdad... O los criterios de cada... A ver, digamos, las mentalidades son muy distintas. Y, sí. Y para ellos esto es normal. Ya. No sé. Sí, si lo dan por bueno, no sé. O creen que... Diga, mira, vamos de más barato las vacaciones. Ya. Sí. Aquí estás todo seguro. Nunca hubo tantos militares aquí. Ya. Claro, sí. Mejor lo piensan que seguro, claro. Es que... Quién sabe, sí. Bueno, bien. ¿Y qué les contarán? Es decir, claro, con todo esto que hablamos nosotros no llega tampoco a pero es televisión. Que no sé si fue en esa misma playa, en otra parecida. Hace un año también, en ese aeródromo que está justo a la orilla del mar, también habíamos visto unas imágenes un tanto similares, que gente que estaba en la playa como observaba con algún asombro, pero tampoco con demasiado asombro, cómo se elevaban columnas de humo del aeródromo. Lo vimos también cuando se ataque al puente Kerch, se veía gente en la playa. Sí. Bueno, claro, la gente está en verano, está en algo normalizado, que eso es, que es pacífico, que el que diga lo contrario miente. Ya, pero es que Crimea está siendo atacada, no digo que desde el primer día de la invasión, pero los ucranianos, en cuanto fueron capaces, ya empezaron a lanzar ataques sobre Crimea, si no diariamente, semanalmente, 3 o 4 días por semana. Y va increciendo. Y ahora mismo ya es casi diario. ¿Por qué es en Normandía? Desembarco en Normandía tú y una gente. Sí, ya. Sí, me parece. Desde nuestro punto de vista es distópico, por decirlo suavemente. Pero bueno. Bueno, también hace poco salió, no sé si lo visteis, en un rascacielos de Odessa, un grupo de chicas haciendo spinning. En el rascacielos y a lo lejos humo, y decían las chicas que es para mostrar que Ucrania está bueno, tiene molada alta. Yo, un episodio que no es exactamente igual, pero bueno, yo creo que ahí les sorprendió un poco. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes se acercaban a Stalingrado, a finales de agosto del 42, por delante mandaron su flota aérea, y claro, yo creo que fue una semana antes así de que llegaran las fuerzas terrestres, a lanzar el primer bombardeo masivo sobre Stalingrado. Yo creo que fue por sorpresa y demás, y creo que era un domingo a mediodía o por la tarde, y pilló a un montón de gente, de los trabajadores de aquellas factorías y tal, de merienda, estaban de merienda campestre y tal, y mucha gente ya murió en los parques y en las praderas que rodeaban Stalingrado en aquel ataque masivo alemán de centenares de bombarderos. Tú en la época de Stalin decías una semana antes que te marchabas de una ciudad, y te marchabas de verdad, sí. Ya. No sé si fue, no me recuerdo mal, el 24 de agosto de 1942 pudo ser. Y por cierto, el que dirigió aquel bombardeo... Von Richthofen, ¿no? Richthofen, el mismo que dirigió el bombardeo de Guernica. Sí. Solo que a esto una escala muchísimo mayor. Bueno, bien, y luego luego hubo también los que yo ya pierdo la cuenta, porque tenemos que tener aquí que lleva la cuenta puntual de todos los ataques a aeródromos, puestos de mando, instalaciones de radar, centros de comunicaciones, Fonsejota, a mí se me escapa ya, tenía que hablar con él y que me hiciera la chuleta. Hubo más ataques ucranianos en
en Crimea y fuera de Crimea a todos estos puestos rusos toda esta semana. Hubo un ataque importante a un polvorín en Voronezh, con varias explosiones y tal. Y también hubo en Rostov, aquellos depósitos que no sé si habrán acabado de arder todavía. ¿Te acuerdas? ¿Seguirán todavía? Es posible, que decían que iban concentrados ahí bomberos de toda Rusia y no incapaces de apagarlos. Pues como decíamos que en los frentes terrestres la tendencia es a la estabilización. Estabilización que, repetimos, no significa ausencia de combates, que son quizás más duros y cruentos que nunca. Pero los cambios en las líneas son mínimos. La tendencia general sigue siendo una ofensiva rusa. Ellos intentan avanzar con muy escasos resultados, pero los ucranianos en algunos sectores también contraatacan. Luego casi en cierto modo se equilibran, ¿no? En el frente de norte de Kharkiv, por ejemplo, los ucranianos están al contraataque. En tanto en Lipchi como en Bobchansk ya hace varias semanas que están lentamente expulsando a los rusos. Y de la ciudad propiamente dicha, allí van ganando terreno hacia el norte y empujando a los rusos hacia su propia frontera, pues con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, lentamente, casa a casa, calle a calle. Deben seguir aislados los rusos en aquella factoría que llamamos de áridos o de agregados. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que tienen que ser socorridos de vez en cuando, bien con drones, bien con alguna incursión terrestre, porque si no ya tendrían que haber sucumbido. Y luego, en otros lugares del frente del Donbass, bueno, Kupiansk todavía es, yo creo que Kharkiv, me parece, ¿no? Sí. Sí. Sí, vale. Ahí hubo un pequeño ataque ruso en dirección a Petropavlivka, pero bueno, ataca dos líneas de árboles, o sea, serían 800 metros como mucho. Luego más al sur, en el frente de Loskil, intentaron atacar los rusos en dirección a Borova, también un avance mínimo. Ahí se produjo creo que en ese espacio ahí, un episodio también, bueno, para los ucranianos, ellos lo están publicitando mucho, heroico, de un soldado de las fuerzas Azov, que él a pecho descubierto defendió una trinchera contra tres atacantes rusos y se deshizo de ellos con bombas de mano y tal. Bueno, eso está... Sí, lo vi. Lo viste, ¿no? En un recodo de una trinchera. En un recodo, pero a 2 metros de distancia, sí. A combate casi cuerpo a cuerpo. Muy duro porque después lo remata. Tremendo, sí. No deja y luego no era un soldado de asalto, era un conductor. ¿Ah, sí? Sí. Era un conductor de logística que... No sé cómo se vio allí metido, pero se vio. Bueno, eso por ahí. Después... otro lugar donde ha tenido lugar una intentona... Bueno, el epicentro de los combates sigue estando en Chasiviar. Y ahí los ucranianos es donde están mostrando una defensa muy, muy, muy sólida. ¿Por qué? Porque los rusos son incapaces de cruzar el canal, no han podido todavía tomar ese pequeño pueblo previo al canal de Kalinivka, ni tampoco el microdistrito llamado canal. De hecho, hay dudas, para algunos no sé si sabe si habían tomado... por completo Ivanivske, la aldea esa que está previa al canal al sur también. Yo creo que sí que la han tomado, pero bueno. Hay fuentes ucranianas que dicen que no. Y se produjo un episodio que a mí yo tenía idea de que podía producirse en algún momento, que es que los rusos intentaron infiltrarse por la tubería. ¿Y qué es eso de la tubería? A ver, el canal en algunos puntos deja de ser canal y se convierte en unas tuberías que van en superficie. Y entonces, pero son unas tuberías de gran tamaño, deben tener 1,5 metros de diámetro, sí, por lo menos. Y los rusos las intentaron usar para infiltrarse. Ahora mismo están vacías de agua, estarán llenas de... Hemos comentado que eran una barrera para cruzar al otro lado, pero es verdad que te sirven también para esconderte en medio. Y entonces los ucranianos los detectaron, bombardearon las tuberías, abrieron agujeros en ellas, arrojaron bombas a los rusos presuntamente que estaban dentro. Yo creo que los detectarían con cámaras térmicas o algo, no sé. Sí, o con drones. Yo de los drones, claro, es que viste el vídeo... que hay una pieza de artillería rusa cubierta con una red mimética, sí, y el dron va buscando un agujerito, sí. Es que entra en la red, claro, mimética, y una vez que supera la red mimética va como esquivando el, sí, palo de la red y, pum, y pega a la pieza artillera en la recámara. En el cierre, sí. Cierre, siempre. Bueno, pero vamos a ver, si puede entrar por la ventana de un coche en movimiento. O sea, ¿tú no te acuerdas aquel vídeo que iba un tío en el coche con la ventanilla bajada? Sí. Y el dron se le coló por la ventana con el coche a toda velocidad. Yo después de ver eso ya yo caí para atrás. Claro, estos son los grandones, es decir, los que tienen un obús así, una pieza de... Sí, sí, una pieza de 152 por lo menos, sí. Bueno, pues eso. Y
Bien, los ucranianos, donde mejor están aguantando y donde yo creo que a los rusos les va a costar todo el verano, a mi juicio, es Chasiyar, porque no han logrado pasar el canal, que sería el paso previo, como quien dice, ¿no? Después, en el siguiente de Siber siguen los combates también. Y un punto donde hasta hace no mucho el frente estaba quieto, no había mucha actividad, pero ahora los rusos atacaron y ganaron, bueno, unas posiciones que hay quien dice que son importantes. Es en dirección a Torex. Torex no está en línea de frente, Torex es una ciudad de varias decenas de miles de habitantes, al sur de Chasiyar. Y entonces ahí el frente hacía años que no se movía, pero bueno, lograron romper por un punto llamado creo que Sumy, pero con SH, no Sumy como el Sumy del norte, y tomar dos trincheras que estaban en un alto, en una posición elevada, bueno, con valor táctico, y bueno, hay preocupación entre los ucranianos porque ese avance apunte hacia Torex. Torex está siendo atacado y bombardeado la ciudad, pero bueno, desde lejos, con artillería y con bombas FAB, y hubo bajas entre la población civil y demás. Uh-huh. Bueno, es un punto que los ucranianos ven con cierta preocupación, Torex. Y luego ya el otro frente habitual, el de Avdiivka, donde sigue esa tónica de que los rusos intentan tomar una aldea por semana. Esta semana han terminado de tomar Nova Alexandrivka y siguen apuntando hacia la carretera esa que une Pokrovsk con Konstantinivka. Ya están a 7 kilómetros de ella, intentan cortar en algún momento, no sé si lo lograrán, pero yo creo que ahí ya se han topado con la línea defensiva principal ucraniana, aquella línea de la que hablábamos meses atrás, sí, ahora ya han llegado a ella. Entonces ahora yo creo que ahí va a llegar un momento que el frente se va a estabilizar también. Y no mucho más, luego ya en el sur sigue todo más o menos igual, en Robotine y en Urosaine, o sea, las dos. Robotine ya debe estar en un 80% tomado, bueno, Robotine, lo que era Robotine por los rusos, Stromayorsk, que sí que lo tomaron también, y en el Dnieper debe seguir habiendo esos combates posicionales a las orillas del río. Sí, que no, a lo mejor no hay una presencia permanente ucraniana, pero entran y salen, pero sí. Los rusos no pueden estar allí porque se los... No, claro. Y eso es lo de los frentes, que hoy quise dejarlo para el final para poder hablar un poco antes de la política también. Hay algo que no nos podemos olvidar, que hay otra guerra en marcha, que es la guerra en Gaza. Las últimas menciones que hace el gobierno de Netanyahu es que la fase aérea y la fase más violenta está ya más o menos finalizada. Y lo que llama la atención es que es una especie de contradicción, ¿no?, con el mensaje inicial que dio el gobierno cuando comienza todo, el día 7 de octubre, bueno, más bien el 8, de que va a poner fin a la existencia de Hamas. Ahora lo que dicen es que se puso fin a Hamas como un arma militar eficiente, ¿no? Entonces, lo que dicen es que se cierra esta fase, va a haber una presencia menor, como ya comentamos muchas veces, e incluso puede ser que la gestión de Gaza se deje en manos de los clanes, como también mencioné alguna vez. Y después entra otro foco de atención, que es el norte, con Hezbollah, que sigue la tensión creciendo. Sabéis que hubo un problema con Chipre, ahora hay una presencia de portaaviones estadounidenses en el Mediterráneo, en esa zona, y se habla de un posible comienzo de una acción directa entre Israel y Hezbollah, ya con una posible intervención terrestre por parte de Israel. No sabemos qué puede suceder. Recordaros que ya pasó en el 2006 y también previamente en la guerra civil del Líbano, Israel también tomó una gran franja de seguridad al río Litani allí. En esa zona no podemos olvidar también que hay españoles, hay una base militar española de Interposición de la Paz, que habría que preguntarse si el papel que están realizando merece el riesgo de que estén en pleno combate en una guerra, porque no pueden salir del cuartel a hacer intermediación. Aquí ya no hay una intermediación para evitar que los de Hezbollah hagan un túnel hasta Israel, como hacían anteriormente, ¿no? Es una situación compleja, veremos cómo evoluciona. Y nada más, hasta la próxima semana aquí en Juegos de Poder, que seguiremos intentando resumir lo que pasó en Ucrania, pero también en otros lugares del mundo. Gracias y hasta la próxima semana.